Vamos a platicar un poquito acerca de las pastillas para guitarra eléctrica. Estas pastillas, que también son llamadas pickups en inglés, son una de las partes más importantes en nuestro instrumento, sea una guitarra, un bajo, en las que se aplique. Muchas veces queremos modificar nuestras guitarras y actualizarlas o cambiar el sonido o buscar un sonido especial. Estas pastillas vienen en una bobina sencilla, que son las que llamadas de single coil, o cuando vienen con dos bobinas, que son las humbucker. Entonces, los invito a que me acompañen. Voy a tratar de ser muy claro en las explicaciones que vamos a dar acerca de las pastillas y tratar de que esto te sirva para que entiendas, ya sea que tú quieras actualizar tu guitarra o que la mandes a hacer o quieras comprar pastillas y sepas cómo interpretar los parámetros de esta para lograr el sonido que buscas. Acompáñame. Bien, vamos a ver qué tipos de pastillas hay. Como comentábamos, esta es una pastilla sencilla de una sola bobina llamada de single coil. ¿Qué quiere decir esto? En inglés, coil es bobina. Esta es la bobina, que es de un cable magneto mucho, muy fino, tan fino casi como un cabello. En la parte de aquí abajo vemos cómo se encuentra el imán, el cual produce el campo magnético que va a ayudar a que cuando las cuerdas vibren se corte este campo magnético y se genere una fuerza contraelectromotriz, es decir, una pequeña corriente que va a salir a través de este cable que va a llegar. Aquí vemos que esta pastilla es mucho muy sencilla, solamente tiene la tierra y tiene el positivo, llamémosle de esta forma, por donde va a viajar la corriente. Hay pastillas ya mucho muy actuales, mucho muy modernas, como es esta Ley Sensor. Esta Ley Sensor es para guitarras Fender, Telecaster. Tenemos el juego de la pastilla, que es esta otra. Este tipo de pastillas vemos que tiene tres cables. No te preocupes, simplemente es un cable que viene conectado al chasis, que es una tierra, junto con el blanco que vemos aquí, también es una tierra, y este es el cable positivo. En este caso de esta pastilla, que aunque es un single coil, ya nos dice cuál es la impedancia. En este caso es de 14 kilos, o sea, de 14.000 ohms, usemos la medida de ohms de 14.000 ohms, esta es la impedancia. Esta otra pastilla de Ley Sensor, que es el complemento de las que estábamos viendo de Telecaster, aquí vemos que es de 6.500 ohms, 6.5K, al igual tiene sus tres cables, que realmente es dos tierras, que es el blanco y el verde, y es un positivo. Cuando lo conectes, lo debes de conectar juntos, el verde y el blanco, que es el mismo nodo en la tierra, simple y sencillamente. Hay otros tipos de pastillas, como es las pastillas llamadas humbucker. Tenemos aquí diferentes humbucker. Esto es de Seymour Duncan. Aquí tenemos una Gibson. Esta pastilla Gibson realmente ya es el humbucker. ¿Qué ventaja tiene el humbucker sobre una single coil? Inicialmente en un single coil nos metía un hum muy fuerte, que lo podemos todavía tener en las Fender, que ya es mínimo, porque son single coil. Y cuando ponemos nuestro switch uniendo las dos pastillas, puede ser la de arriba y la del medio, la del medio y la del puente, nos da un humbucker. Eso produce una fuerza contraelectromotriz que anula una a la otra y anula en este caso solamente lo que viene a ser el zumbido, el hum. Entonces, este tipo de pastillas que vemos aquí, esta nos permite tener una serie de diferentes configuraciones, ya que están separadas, mientras que en pastillas como esta de la Gibson no viene más que con los cables correspondientes de positivo y negativo para conectarse ya directamente a lo que viene a ser la guitarra. Este es un modelo de los 57. Hay otro tipo de pastilla ya muy evolucionada también, que es un humbucker, se le está pegando el clavo por el campo magnético, que es de la línea MG. Es una línea que a mí me gusta mucho porque realmente no produce en lo más mínimo ningún tipo de hum. Esta ya es muy evolucionada, ya viene aquí con sus conectores, con su tipo de cable, multicable para conectarse, y este tipo de pastilla es activa, es decir, que requiere de corriente para trabajar. Tenemos otro tipo de pastillas también, aquí tenemos una para 7 cuerdas, que es la Seymour Duncan también,
Y aquí tenemos una pastilla que, aunque parece single coil, realmente es una humbucker. Esta es de Seymour Duncan. Aquí tenemos el logo de Seymour Duncan. Y aquí vemos que son realmente dos bobinas, una montada encima de la otra. Y aquí tenemos las terminales, estas cuatro terminales de rojo, blanco, negro y verde. Nos permite una gran cantidad de configuraciones y de poder variar la impedancia de las pastillas. En este caso, en la siguiente sección vamos a ver cómo probar nuestra pastilla y cómo ver la impedancia. Y en el caso específico de los humbuckers, como este, que son dos bobinas y que además vienen separadas, es decir, nos permite ponerlas en serie, ponerlas en paralelo y ponerlas independientes cada una de ellas, con lo cual podemos tener, en el caso específico de este humbucker, 3, 6 y 12 kiloohms, o sea, 3.000, 6.000 o 12.000 ohms, lo cual da diferentes tesituras en el sonido. Vamos a ver qué requerimos para trabajar y poder checar esta impedancia. Bien. Las herramientas que necesitamos es un multímetro como este, un multímetro como este. Doy el precio en dólares por si nos ven de otra parte de México, aparte de México. Es de $5 aproximadamente, es muy económico. Y aquí podemos ver que tiene diferentes funciones. Voy a ir directamente a lo que nosotros necesitamos saber para probar nuestras pastillas. Aquí vemos off, que es apagado, y aquí vemos este símbolo de omega, el cual nos sirve para las resistencias, nos sirve también para medir las resistencias comunes y corrientes de cualquier equipo, o por ejemplo, lo que vienen a ser las bobinas de una bocina o las bobinas de nuestras pastillas. Lo único que hacemos es deslizarlo, lo vamos a poner en este caso en 20K, en 20.000 ohms. Este signo significa ohms, y aquí lo ponemos en 20K, K es multiplicar por 1000, entonces aquí tenemos 20.000 ohms. Aquí en la pantalla podemos ver que tiene un 1. El 1 significa que es infinito, está abierto, es decir, que la resistencia es muy grande. Y cuando nosotros unimos las puntas de nuestro multímetro, vemos que va a ser eso, quiere decir que no hay ningún tipo de resistencia. Bien, vamos a empezar a ver cuál es cómo medir la impedancia. Ya dijimos que lo tenemos que poner en 20.000, vamos a hacerlo con esta Gibson. Vamos a sacar nuestro humbucker Gibson, que ya en este caso vienen unidos internamente las dos bobinas. Ya dijimos que un humbucker tiene dos bobinas. Entonces ponemos el negro en la tierra y el rojo, y en la parte de aquí arriba vamos a ver la impedancia que nos está dando. Tiene una impedancia de 8.820 ohms. Esta pastilla se puede utilizar tanto lo que viene a ser la parte del brazo, que es muy buena impedancia para tenerla en el brazo, y preferentemente podemos poner en el puente una que tenga 12.000 ohms. Esto es lo que pasa con una bobina de single coil.